La pívot de la selección de fútbol playa, Cindy Turcios, beneficiaria de nuestro programa de Esfuerzo y Gloria, recibió una de las becas presidenciales Roque Dalton, otorgada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. La beca es completa, es decir, que incluye alojamiento, pagos de cuotas universitarias y transporte, para que la atleta pueda realizar sus estudios de educación superior. El nadador salvadoreño Xavier Ventura, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, y su entrenador Douglas Mengíbar viajaron rumbo a Westmont, Illinois, para participar del 12 al 15 de abril en el 2023 TYR Pro Swimming Series. Continúa el torneo Apertura 2023 de la Liga Mayor de Baloncesto Copa Tigo Sports. San Salvador venció de visita 89-55 a Santiagueño en el gimnasio 9 de noviembre y Quetzaltepeque también ganó en calidad de visitante 101-86 a Brujos de Izalco en el Estadio Salvador Mariona. La actividad continúa hoy cuando Metapan reciba a Chalchuapa United en el Polideportivo Abel Mazariego y Santa Tecla enfrente a Santa Ana en el gimnasio municipal Adolfo Pineda. Continúan las acciones de la Liga Nacional de Fútbol. En los juegos de hoy, San Salvador empató 1-1 con Cabañas en el Polideportivo Victoria Gasteiz. Aguachapán ganó 2-1 al ADE Cuscatleco en el Estadio Simeón Magaña y Atlético La Unión empató a 0 con Alacranes en el Marcelino Invers. Y al cierre de esta nota, Usurután enfrenta a Morazán en el Sergio Torres. El Departamento de Deporte Inclusivo del INDES realizó en Cabañas el primer Festival Recreo Deportivo 2023 del Programa de Academias Deportivas Inclusivas PROADI. En la actividad participaron 60 niños, jóvenes y adultos provenientes de Cinquera, Tejutepeque, Ilobasco, Huacotecti y Sensuntepeque. INDES, construyendo el camino.